Bueno, mi voz de por sí es ronca, pero ahora estoy más ronca. Siempre como que cantaba en la escuela, así como... Pero cantaba encima de, la, de las grabaciones de los artistas de moda. Claro. Y ¿qué artistas recuerdas? Me acuerdo que mi favorito de niña era porque eran los cassettes que habían en mi casa. Había uno de Mercedes Sosa en vivo y me sabía todas las canciones, y había uno de Yuri y también me sabía todas las canciones de Yuri. Entonces eran como los cassettes que estaban ahí. Y bueno, después a los 9 años, había un festival en la escuela, me había cambiado recién de escuela, y ahí sí había que cantar como en vivo, con micrófono, con músico. Era un concurso. Entonces participé. Y me acuerdo ese día como muy especial porque la sensación, el frío, era invierno, yo salí con un trajecito que me mandó a hacer mi abuela, así todo brillante. Y subirme, como el nervio antes de subir, cuando ya estaba arriba no tenía miedo, no tenía nervio, no tenía nada, las luces, como que se me quitó el frío. Escuchar ahí que estaba tocando la banda, la batería, que sonaban los platos, o sea, toda esa sensación. Y al final el aplauso, todo fue como... Esto lo quiero hacer para toda la vida. Y yo tenía 9 años. Y yo creo que en ese momento como que decidí que era lo que quería hacer para siempre. Y además me gané una guitarra porque gané el primer lugar. Y entonces ya tenía mi propia guitarra. Entonces era como... Sentía como la responsabilidad que si había llegado una guitarra a mí, tenía que tocarla. Sí.
sincero. Te quise de verdad, a pesar de tu silencio, te quise más. En el metro fue todo tan violento, a veces tan frenético, me desespero. Yo presiento que tú quisiera borrar tus besos. Fue todo en febrero, fue un romance sin dinero, tu sexo tan poético como tú. Como un náufrago, quisiera amarte.